Estamos en la séptima edición de los premios Gloria Fuertes. Es un certamen que pretende darle salida un poco a la importancia que es educar el pensamiento crítico y sobre todo las artes artísticas, como es en este caso la literaria, ¿no? Y la ilustración. Como decía, es muy importante fomentar este tipo de actividades en los niños, ¿no? Al final para darles herramientas en esta sociedad, ¿no? En ese pensamiento crítico y en esos valores que tanto necesitamos. Este año han participado unos 400 alumnos. Es un honor para mí también decir que han participado todos los centros de Alcañiz, incluido el CRA de Valmuel y Puymoreno. También Calanda se ha abierto como responsabilidad de capital de comarca y el radio de acción que tiene Poyesis está abierto, es un certamen abierto a la comarca del Bajo Aragón. Y bueno, agradecer sobre todo, primero, por un lado, el trabajo de los propios miembros de Poyesis, Julio, Pepa, Álvaro, que sin ellos esto no sería posible, porque hay esas personas ahí detrás que tienen que leer estos 400 cuentos, valorarlo, juzgarlo, y es un trabajo realmente muy comprometido, ¿no? Así que mis felicidades a Poyesis por este inmenso trabajo, y sobre todo al profesorado de estos alumnos que participan, porque es también un trabajo que detrás, que sin ellos los niños no se implicarían, ¿no? Entonces, gracias a ese profesorado tan maravilloso que tenemos aquí en Alcañiz, en la comarca, implicado con los valores, como decía, y con estas actividades de las asociaciones locales, como es este certamen Gloria Fuertes. Pretende difundir entre los chavales, chavalas de primaria, el interés por la creación literaria y plástica. Nosotros somos una asociación literaria y artística, pero siempre con un punto de vista crítico, por eso el tema que ponemos cada año tiene que ver, por ejemplo, este año es con Cuidemos el planeta. El año pasado fue No a la violencia, siempre temas sociales. Este año ha habido la participación de 7 centros y 400 alumnos, que no está nada mal. Es un acto que está muy, muy pensado para reforzar y poner en valor el trabajo tanto de las escuelas como de los alumnos y las alumnas que han trabajado en la elaboración de los cuentos. Se pretende dar protagonismo a los escritores, las escritoras y poner en valor todo ese esfuerzo. Este año, la verdad que como ha dicho Julio, la participación ha sido muy, muy, muy extensa. Y también hicimos una actividad muy bonita que resultó muy disparadora para la creación. Y también en colaboración con el área de juventud y de infancia del Ayuntamiento de Alcañiz, un taller de escritura y de dibujo con un ilustrador y una cuentacuentos para facilitar ese disparar el espíritu creador de los chicos y las chicas, no dejarlos solos ante la página en blanco, que siempre es un abismo, y dispararles a la creación. Desde el área que dirijo hemos empezado a apoyar desde hace relativamente poco, hace unos años, a la asociación Poyesis en este certamen, lo cual es un orgullo y un placer para mí que hubieran contactado conmigo y que me hubieran pedido ir mano a mano en esta organización. Creo que es la Delegación de Infancia y Juventud donde le corresponde estar. Y bueno, y la verdad es que es importante que las instituciones apoyemos a nuestras asociaciones y los resultados están a la vista, porque desde la intervención del Ayuntamiento es verdad que se puede dotar de otros recursos, como ha sido la acción en talleres. El año pasado trajimos a distintos escritores y escritoras que fueron por los distintos centros enseñando a hacer este tipo de relatos e ilustraciones. Este año hemos tenido la colaboración de Pepa también haciendo un taller aquí abierto en el Centro Joven. Entonces, cuando las instituciones apoyan, siempre tiene un respaldo mayor, ¿no? Y la prueba está en que el número de participación y el número de colegios que participan ha aumentado desde que hemos, colaborado juntos.